Episodio 2407.3 de Reca Linux. He encontrado una actualización interesante sobre Raspberry Pi OS. La versión 20.24.07.04 trae mejoras significativas que te harán la vida más fácil. Ahora puedes personalizar más de dos escritorios y el compositor LabWC para Wayland añade una fluidez impresionante. También verás que se ha incluido Raspberry Pi Connect para una mejor conectividad. Si usas touchscreen, te alegrará saber que se ha añadido soporte para nuevos modelos. A su vez, han integrado SystemD Inhibit y reglas UDEP, mejorando la gestión del sistema. El compositor Wi-Fi se ha actualizado y el panel WF Panel Pi se ha optimizado para una mejor experiencia. El núcleo de Linux se actualiza a la versión 6.6.31 LTS y también se han renovado Chromium y Firefox. Cuéntame en los comentarios tus experiencias con dispositivos Raspberry. He encontrado una herramienta genial que puede interesarte. ProtonDoc, un editor de documentos que pone la privacidad en primer lugar. Con ProtonDoc puedes crear, editar y colaborar en documentos directamente desde tu navegador web, utilizando tu cuenta de Proton. Aunque no ofrece características avanzadas, incluye todas las funciones estándar de edición de texto y colaboración en tiempo real. Lo que realmente lo diferencia es su fuerte enfoque en la seguridad y privacidad de tus datos. La colaboración en ProtonDoc está cifrada, garantizando que solo tú y tus colaboradores puedan acceder a los documentos. Este compromiso con la confidencialidad la convierte en una excelente alternativa a Google Doc, ideal para aquellos que valoren la protección de su información. Descubre un nuevo mundo de plataformas y rompecabezas con Kiopioke, un original y divertido juego en 2D creado por Hardware Software. En Kiopioke te desplazas punteando en las paredes, enfrentándote a niveles desafiantes llenos de obstáculos. Los personajes vivaces y el mundo encantador te mantendrán enganchado. La trama conmovedora se centra en la resiliencia y la amistad de un pájaro con un ala lesionada, ofreciendo una narrativa profunda que te cautivará. No te pierdas la oportunidad de vivir esta aventura. Déjame saber en los comentarios cuál es tu juego de plataformas 2D preferido. No te pierdas nuevos episodios cada miércoles. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. The Operator es un intrigante juego de investigación y rompecabezas que te sumerge en la experiencia única de ser un operador en el grupo secreto FBI del gobierno. Equipado con herramientas de investigación como el analizador de vídeo y foto, bases de datos de ciudadanos y vehículos, chem scan, bloc de notas y una consola de ordenador funcional, tu misión es perseguir a un ciberdelincuente llamado HAL. Esta aventura te lleva a resolver complejos casos que van desde homicidios hasta ciberataques, siguiendo pistas y descubriendo la verdad en una trama llena de giros inesperados. Prepárate para una emocionante aventura donde la tecnología y la investigación se combinan para desafiar tu ingenio y habilidades estratégicas. Mozilla ha lanzado Firefox 128, la última versión de su navegador web de código abierto con varias mejoras significativas. Entre las novedades se incluye un nuevo cuadro de diálogo para eliminar los datos del usuario, similar al de Chromium. Además, se ha integrado la opción de mostrar sugerencias de búsquedas de tendencias y ajustes de publicidad en sitios web para mediciones de anuncios privados. Otra mejora destacada es la reproducción de contenido protegido en modo de navegación privada. A nivel técnico, Firefox 128 ofrece compatibilidad con nuevos tipos de archivos y APIs CSS junto con funciones específicas para desarrolladores web como @property. ¿Qué opinas de las nuevas funciones de Firefox 128? El equipo de diseño de Ganon está considerando adoptar Inter como la fuente predeterminada de Ganon 47. Inter es una fuente sans serif de código abierto que ofrece excelente legibilidad en diferentes tamaños, soporta numerosos idiomas y cuenta con un amplio conjunto de caracteres. Aunque este cambio está en desarrollo, la adopción de Inter podría mejorar significativamente el atractivo visual de Ganon. Mientras Ubuntu utiliza su propia fuente predeterminada,
terminada, la facilidad de personalización de Inter ya se destaca en Sorin OS, ofreciendo una apariencia pulida. Los usuarios de Ubuntu pueden ajustar fácilmente Inter como su fuente predeterminada, adaptando el tamaño según sus preferencias, y revertir a la fuente original mediante G-Settings. ¿Y tú, qué fuente utilizas en tus proyectos? Gracias Humble Bundle y Castify por apoyar a este canal. Busca en la descripción increíbles recompensas que estos patrocinadores tienen para ti. Descubre paquetes asombrosos de juegos, libros, entre otros, y accesorios únicos para tus dispositivos. Sed es un editor de código abierto bajo licencia GPL desarrollado en Rush por el equipo detrás de Atom y los creadores de Three Seater. Ofrece un entorno de desarrollo completo con soporte para múltiples lenguajes, destacando la sintaxis, autoindentación, vista de esquema, autocompletado, colaboración en tiempo real, terminal integrada, modo BIM y temas personalizables. Utilizando aceleración GPU mediante Vulkan, Sed asegura tiempos de arranque rápidos, apertura instantánea de archivos, proyectos, extensos y baja latencia de entrada. Además, incorpora integración con modelos de inteligencia artificial como GitHub, Copilot, GPT-4 y OpenAI. Ganon está trabajando en una importante actualización de su sitio web de extensiones. El actual sitio, lanzado en 2012, pronto recibirá un rediseño que mejorará significativamente el descubrimiento de extensiones. Esta renovación incluirá mejoras en las opciones de búsqueda, modernización de las páginas de complementos y la introducción de nuevas secciones. Se implementará una barra de búsquedas mejorada, filtro de búsquedas actualizados y páginas de listado de extensión renovada. Esta actualización tiene el potencial de impulsar eficazmente la promoción de las mejores extensiones de Ganon, enriquecer la experiencia de los usuarios y estimular la creación y contribución de nuevas extensiones. ¿Cuál es la extensión con la que no podrías vivir? Muchas gracias por el apoyo a través de Patreon, PayPal y otros medios. Mira la descripción para conocer más opciones y recompensas. Recuerda darle a like y hacer clic en me gusta, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.